açamamış bir gül gibi içimi sızlatır, kaderi utandırır. Hikayemiz yarım kalmış bir an gibi, kayıp gitmiş hayaller. Perdóname. Dígame, ¿sabe algo sobre Selim, comandante? Está bien. Espero su llamada. Hasta luego. Hola. ¿Por qué entras sin tocar? Vamos, hace mucho tiempo que no venía a tu habitación. ¿Me extrañaste? Capítulo 179. Aún en estas circunstancias eres así. ¡Bravo! Kunaid busca a Selim. Y siempre está con Feride. No me pone atención. Y Sure ni siquiera me habla. Todo está bajo control. Anda, vamos a ver a la tía de Selim. Ah, ¿la tía de Selim? ¿Y qué nos va a decir? No sé, vamos a ver. Quizás ella sabe algo de él. Es su única familia. Tenemos que intentar algo nuevo. Voy a cambiarme y nos vamos, ¿sí? Kunaid, ¿tu padre se fue? Está en el jardín. No se ve bien. Yildiz le ha roto el corazón. Madre, ¿quieres que hable con él? No, gracias. Yo lo haré. De acuerdo. Ya me voy. Cuídate. Buena suerte. No pude dejar sola a mi tía enferma. Espérame en el hotel, ¿quieres? Oye, no me digas que solo vas a tomar té. Te voy a preparar algo de comer. No has dormido en todo el día. Te vas a desmayar. No, tía, gracias. No me has dicho qué pasa. No pasa nada, tía. Te voy a dejar mi maletín aquí. Ahora ya me tengo que ir. ¿Pero hice té? Ya me tengo que ir, tía. Nos vemos. Ten cuidado, no te metas en problemas. ¿Kemal? ¿Todavía estás aquí? Espera, y ahora salgo. ¿Te quedaste toda la noche? No te iba a dejar sola. ¿No estás cansado? Eso es lo de menos. ¿Estás bien? Sí, sí, no te preocupes. Brad nunca me haría daño. Él se durmió en el sillón. No confío en él, Bahar. Estoy bien. Seguramente tendrás frío. Ve a tu casa. Handan se va a empezar a preocupar. No me importa. Qué mal. Te amo tanto.
No sabes cuánto. Anda. Ve. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, tengo que ir al supermercado. Hoy es cumpleaños de mi hija. Le voy a preparar un rico pastel. Pues felicítela. Le mando muchos besos. Ven a verla. Haremos la fiesta en casa de Bahar. Ella nos dijo que la podíamos hacer en su jardín. Anda, ven. Bueno, iré. También voy a comprar algunos adornos para arreglar el jardín. No, yo me encargaré de eso. No es necesario, Kemal. Será un placer acompañarlas. Amamos a Busra. Yo las alcanzaré en la tarde, ¿está bien? Hasta luego. Muchas gracias. ¡Ah! Cené de Virgún. La volverán a pasar. Déjame ver. Oh, es un poco vieja. ¿Es una nueva versión? No, aquí dice que no. No creo que cambiaran tantas cosas. Hace años fui a verla con Kunait. Yo abro. Bienvenido. Hola, Ferman. ¿Cómo estás? Bien, pasa. Justamente estábamos hablando de ti. Bienvenido, Kunait. Hola, hermano. ¿Cómo estás, Feride? Bien. Vamos, ven a sentarte. Te voy a traerte. Yo se lo traigo. Está bien. Feride, ya revisaron la casa. No hubo nada. Puedes regresar cuando tú quieras. Sí, qué bueno. Yo no quiero seguir molestando. Vamos, Feride, no es ninguna molestia. Kunait, sé que te gustan las olivas verdes. Ah, me encantan. Prueba el omelette. Feride lo hizo. Perfecto. Aquí tienes. Gracias. Gracias. Cene de Virgún, la película. ¿Me das el omelette? Claro. Gracias. ¡Qué mal! ¿Amor? Cielos, no ha regresado. Buen día. ¿Dónde estabas? Te llamé, pero no contestaste. No escuché. Por cierto, iré a casa de Bahar. Oh. ¿Y eso por qué? Es cumpleaños de Busra. Ah, ¿de verdad? No vengas si no quieres. ¿Y por qué no querría? Puedo cocinar algo para ella. Pero primero quiero tomar café. Me voy, Handan. ¿Qué mal? ¿Sigues molesto con Yildiz? Así es. Ella también. Feride sigue con ella. ¿Sabes por qué está actuando así? Solo para fastidiarte. Es como su padre. Decide hacer algo y nadie la puede detener. Yo estoy acostumbrado a que hagan esto los chicos tercos. Pero Yildiz me ha decepcionado. No te preocupes. Todo estará bien. El tiempo cura todo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Uri? Ya estamos muy viejos. Oh, para nada, Osman. ¿Segura? No digas eso. Me hace sentir mal. Tarde o temprano, Yildiz vendrá aquí. Se disculpará y se perdonarán mutuamente. Eso espero. Ya tengo que irme. Nos vemos. ¿En qué piensas?
Mi padre no está bien. No sé qué pasó entre ustedes, pero le afectó. A mí también me afectó. Más que a él. Hermana, no hagas esto. Habla con él. Cuneyt, por favor. No quiero hablar de esto, ¿entiende? Bien. Como tú digas. Mejor hablemos de ti. ¿Cómo vas con Eylul? Yo sé que no has dejado de pensar en Feridey. ¿Qué vas a hacer? Estoy enojada con Eylul. Vio a Feridey aquí y fue a decirle todo a mi padre. ¿Pero qué harás tú? Tienes que ser sincero. Lo sé. Cuneyt, Feridey te seguirá amando, suceda lo que suceda. Necesitas tomar una decisión. Listo, vámonos. Está bien. Vámonos ya. Sí, señora. Les diré. Igualmente, señora. Hasta luego. ¿Ya se van? Hoy planeaba quedarme. ¿Qué pasa, Ferman? ¿Te sientes mal? No. Hoy quise trabajar desde aquí. Está bien, nos vemos. Les agradezco por todo. No hay nada que agradecer. Los acompaño. Sí, está bien, madre. Mi hermana está haciendo el pastel para Busra. Traten de no llegar tarde. Sí, nos vemos. Mi madre insiste en que los deje a ustedes dos solos. Parece que no entiende. Ay, hermana. ¿Entonces te esperó toda la noche? ¿En serio? Hermana, ya no hablemos de eso, por favor. ¿Por qué no, hermana? Escucha, te voy a decir algo. Berat se aprovechó de ti, usando la ira de nuestro hermano. No digas eso. Yo misma tomé la decisión, ¿lo entiendes? Claro. Pero tú sabes muy bien por qué tomaste esa decisión de casarte con Berat. Kader, shh, calla, por favor, calla. Chicas, la puerta estaba abierta. Pase, señora. Ah, ¿qué haces? Yo también le hice un pastel a mi hija. Ay, qué mal compró otro. Se los agradezco mucho. No se hubieran molestado. No se preocupe. Hace varios meses que le prometí a Busra que le prepararía un delicioso pastel. Y tengo su regalo. Kader, ve por él. Está bien. Haces mucho por ella, Bahar. Es mi placer, señora. Dígale a Busra que invite a sus amigos. Quiero que disfrute su fiesta. ¿Está bien? Ten. Espero que lo use para la fiesta. A Busra le encantará. Dime cuánto dinero te debo, hija. Señora, por favor, es un regalo solamente. Les voy a decir a todos que no vayan a faltar. Hasta luego. Nos vemos más tarde, chicas. Bienvenido, Berat. Gracias, señora. Hasta luego, muchachas. ¿Cómo están? Ya compré los globos. Me hubieras dicho antes. Ya los había comprado. Podemos usarlos todos. ¿Necesitan que les ayude? No, gracias. Ya me voy a trabajar. Nos vemos después. Trata de llegar, ¿sí? Kader sigue enfadada conmigo. No te preocupes tanto. Ya se le pasará. Como tú compraste los globos, quiero ver si invento algo bonito para adornar el jardín. Qué mal va a hacer eso. Saldré a comprar las bebidas. Verás. Qué mal ya las compró. Mira, ahí están, él las mandó. Ya veo. ¿Necesitan algo más? No creo, no por el momento. Thank you.
digan. ¿Cómo está? Disculpe, venimos a hablar con Selim. ¿Se encuentra por aquí? No. ¿Qué sucede? Creemos que Selim puede estar en problemas. Podemos ayudarlo. Trabajamos con él hace tiempo. Lo queremos ver. Está bien, pasen. Huele bastante mal. ¿Qué es? ¿Pero qué huele? Solo estoy preparando carne. ¿Estás segura? La carne podría estar podrida. No, para nada. Todavía no acabo de cocinarla. Está bien. Voy a poner los adornos. Está bien, amor. ¡Ay, qué asco! No puedo creer que estoy haciendo todo esto. ¡Ay, qué diablos estoy haciendo! ¡Por Alá! Ferman, tengo que ir al supermercado. Está bien. Me duele la cabeza. Me voy a acostar. ¿En serio? Te está pasando muy seguido. ¿Estás bien? Sí, sí. Necesito dormir. Está bien. Escader. Bienvenida, pasa. Perdón por llegar tarde. No hay problema. A Ferman le duele un poco la cabeza. Trata de no usar la aspiradora. Está bien, señora. Voy al supermercado. Has hecho un muy buen trabajo, hija. ¿Sabes? Sé que la vas a hacer muy feliz. ¿Y cómo te fue? Con Berat. ¿Qué pasó? Madre, no es el momento. Bienvenido. Gracias. Déjame ayudarte. No es necesario. ¿Quién es? Bienvenido, hijo. Gracias, Evgi. Traje adornos para la fiesta. Adelante. Oh, ya casi acaban. Hablé con un amigo que organiza fiestas. Mandarán a varios animadores. Decoraré el jardín. Genial. A Busra le encantará. Bienvenido, hijo. Gracias, Nasire. Ya está todo listo. No te hubieras molestado. No es ninguna molestia. Es un placer. ¿Bajar y Berat? No lo sé, madre. Salió. Bueno, ya no debe tardar. Nasire, ya lo viste. Las chicas no necesitaron de nuestra ayuda. Ellas lo hicieron todo. Sí, son talentosas. Bueno, tengo que ir a adornar el jardín. Nasire, ¿me pasas las cosas? Aquí tienes. No son sus amigos realmente. ¿Por qué no me dicen la verdad? Ya lo buscaron antes. ¿Quién era él? No lo sé. Solo dijo que era abogado. Era el señor Ramis. Mire, esa persona no existe. Le han tendido una trampa a Selim. ¿Y cómo era Ramis? Era un tipo alto y bastante guapo. Pero Selim corrió en cuanto vio al señor. Y el hombre lo siguió. ¿Y qué pasó después? No tengo idea. Selim no me quiso decir nada, pero se veía muy alterado. Mire, por eso venimos a verlos. Ese hombre anda atrás de Selim. ¿Me puede dar un vaso de agua? Claro, voy a traerlo. Mira, rápido, cuida la puerta. ¡Deprisa!
son del hotel donde se hospedó. Aquí tiene. Muchas gracias. Berat, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Conoces a Busra? Su madre está enferma. Es su cumpleaños y quería alegrarle un poco el día. Si necesitas un payaso, ve y habla con Sukran. Estuvo en el cumpleaños de mi hijo. Suena como una buena idea, pero ¿tú sabes cuánto cobra? No lo recuerdo, pero aquí tengo su número. ¿Me lo puedes dar? Sí, aquí lo tienes. Está bien, gracias. Te deberías ver. Oye, no te burles de mí. Qué mal, no tengo oxígeno. Creo que ya son suficientes. Movamos la mesa. Sí, muy bien. Vamos a moverla. Ay, qué mal, no la sueltes, está pesada. ¿A quién estás viendo? Es que está pesada. Necesitan cargarla los dos. Nasire. Bajar no fue quien le llamó. Burra quiso que Kemal viniera también. Sí, claro. Pero yo me siento muy mal por Berat. Sabes que Kemal me cae bien. Pero mi hijo es mi único tesoro. Ponte en los zapatos de Berat. Solo piensa en él. Madre, ¿dónde se encuentran los otros vasos? Nos faltan algunos. Escúchame. No quiero que estés tan cerca de Kemal. ¿Qué? Nasire los vio y se ofendió. Y sé que tiene toda la razón. Sí. Acabé, señor Osman. Dígame si necesita algo más. Claro que no. Solo aléjate de Kunait y de mi familia. Siempre he hecho eso. Pero ahora se han dado cuenta de que se equivocaron. Es muy injusto que me estés quitando a la gente a la que amo. Tú eres la culpable. Usted empezó esto. Quizás ya me pueda comprender. Bienvenida. Hola, bienvenidos. ¡Ay, pero mira cómo has crecido! ¿Cómo estás, señora? Bien, gracias. Hola. Hola. Ay, bienvenida. ¿Bajar faltan mesas? ¿Voy por más? No sé. ¿Qué sucede? Nada. Bienvenida. Gracias. Pasa por ahí. Adelante. ¿Algo pasó a bajar? Dime qué es. Qué mal. Mi madre y Nasire nos miran. Nos vigilan. Míralas.
Feride, ¿qué, no estás cansada? ¿Qué? Vamos a almorzar. No lo sé, es que tengo muchas cosas que hacer. Está bien, yo invito, anda. No tengo mucha hambre. Está bien, vamos. No aceptaré uno. Vamos, anda. Bien. Señora, háganos saber si Selim se comunica con usted, ¿quiere? Si entregan ese disco a la policía, no será bueno. Está bien, yo les llamaré. Somos sus amigos. No queremos que le pase nada. Solo queremos protegerlo. Si llama, por favor háganoslo saber. Dígale que Tung lo está buscando. Está bien, yo le diré. Disculpe por la molestia, señora. No hay problema. Buen día. Buen día. Voy a buscar este lugar. Yo voy a la compañía. Como en los viejos tiempos. ¿Me extrañas? Di la verdad. Ni un poco. Ay, Nasire. Tenemos muchos invitados y el pastel no es suficiente. Bajar. ¿Ya lo olvidaste? Me prometiste algo. Me dijiste que no haría sufrir a mi hijo. Mi hermosa nuera, te lo quería recordar. No lo tomes a mal. ¿Está bien? Yo me llevaré eso. Tú trae los vasos. Anda. Tú, mi tesoro, si no me ves con esa mirada, si no puedo escuchar tu hermosa voz, por un solo día, si no entras a esta casa y me sonríes, si no nos vemos a la cara y a los ojos. A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su caja de miel. A lo maduro, a lo seguro, que se voltee Pati de burro. A la rueda, rueda, San Miguel, San Miguel, todos cargan. Son ellas, canten todos juntos, ¡vamos! ¡Felicidades, Busra! ¡Felicidades, Busra! ¡Felicidades, nena, felicidades! ¡Ay, qué hermoso vestido te regaló tu mamá! Todo es gracias a su hermana Bajar. Nena, te ves muy linda. Pareces el hada de un cuento. Mira esto. Es una vara para nuestra hada. Ahora, con tu varita mágica, dinos qué es lo que quieres. Quiero que los dos sean felices por siempre. Y también quiero una bicicleta roja. ¡Ay, qué mal! Ya estoy aquí, ¿pero puedes ayudarme? ¿Vamos a ver una película? Esta ya la había visto contigo. Te acordarás de ella. Un día al año.
Están anunciándola en el periódico. Espera, aún es temprano, ¿no? ¿No hay nadie? Seremos solo tú y yo. Mire, estoy buscando a Selim. No me contesta. Está hospedado aquí. ¿Me puede decir en qué habitación? Discúlpeme, el señor no está en su habitación. No le puedo dar información. Pero es importante. Lo siento mucho, señora. Entonces, lo voy a esperar. Vamos a comer. Busra, come. Anden, empiecen. Oye, la casa de la fiesta está ahí. ¿Acaso no me reconoces? ¡Sí soy yo, amigo Berat! ¿Qué te has hecho, amigo? Esto fue lo más barato. Su crán mismo me maquilló. Te ves muy gracioso. A Bajar le encantará, ¿no crees? Sí, claro. Suerte. ¡No te vayas, payaso! ¡Ya váyanse! ¿Kader? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto es para mí? No. Usted nunca quiso que me casara con Tung. Tung no era bueno para ti. ¿Y quién lo es? Yo... No quiero que te arrepientas, Kader. ¿Por qué? ¿Usted siente algo por mí? Como yo... ¡Kader! Ven aquí, ayúdame, por favor. ¡Ya llegó el payaso! ¡Es el payaso! ¡Vengan! ¡Berat es payaso! Sí, es él. ¡Qué mal! Tienes que venir a verlo de cerca. ¡Muchas felicidades, Busra! Busra le tiene miedo a los payasos. No tengas miedo, hija. Mira, vino por ti. Busra, te traje globos porque es tu cumpleaños. Busra, te voy a dar un globo rojo. No lo quiero, vete ya. Bueno, está bien. Berat, ese fue un detalle hermoso. Pero fallé como siempre. No es verdad. No sabías que a Busra le aterran los payasos. No me importa, Busra. Lo hice por ti. Para hacerte feliz y para que estés orgullosa de mí.
Toma, les puse sal. ¿Te acordaste? Feride, no se me ha olvidado nada de ti. No, sigo esperando. Estoy en la compañía. Feride y Cuneyt fueron a almorzar. No puede ser. Bueno, dime si algo sucede. Está bien. Vamos, Busra, apaga las velas. Busra... Felicidades. Vamos a cortar el pastel. Aquí tienes. Espero que te la hayas pasado muy bien. Hazte un lado, ¿sí? Yo lo hago. Adelante, Handal. Bien, hazlo. Madre, ¿estás bien? Ay, hija. Sí, sí, bueno, lo más seguro es que ya comí demasiado de esto. ¿Qué es eso? Huele muy mal. Ay, por Alá. Escucha, llévate esto de aquí, está podrido. ¿Qué acaba de decir? Yo preparé esa delicia. Seguramente el pastel huele mal. No lo creo. Acabamos de partir el pastel. Hija, llévate esto de aquí, por favor. Discúlpame. Son tuyas. No, ya comí muchas. Qué bueno que nadie comió de tu carne. Eso huele horrible. Ay, en verdad yo no sabía, Berat, que la carne estaba podrida. Hemos fallado de nuevo. ¿Cuándo vamos a hacer algo bien? Habla por ti mismo, ¿sí? ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No! ¡Te atrapé! ¡Yo gané! Espera, le vas a doblar las alas. Qué mal, deja de jugar con esa niña. Me siento mal. Ven, Busra. Vamos a limpiar todo. ¿Qué tienes? Me duele el estómago. ¿Estás bien? ¿Comiste de la carne? Estoy bien. No comí nada. ¿Has vuelto a llorar? Y tú me has vuelto a dar un pañuelo. ¿Por qué me estás viendo de esa forma? Perdón. Feride, cuando estás por llorar, tu expresión cambia por completo. Tus ojos se ponen vidriosos. Y puedo ver tu alma. Bueno, no sabía que me estabas viendo tan profundo.
Te he esperado por mucho tiempo, Selim. Tu tía está enferma, pero yo ya me aburrí. ¿Vas a venir? ¿A qué hora? Está bien, voy a ir al spa mientras. Te extraño. Besos. Te amo. Disculpe, ¿ya llegó el masajista? Sí, señorita. ¿Me podría dar una cita con él? Claro, lo haré ahora mismo. Se lo agradezco. Disculpe. Quiero una habitación. ¿Lo ves, querida? Tienes muchos regalos. Amor, quédate aquí. No me siento nada bien. Perdón por las molestias. Gracias. No fue ninguna molestia. Nos dio mucho gusto. Ya vámonos, hija. Qué mal. Muchas gracias. De nada. Hasta pronto. Ven aquí, pequeña hada. Si tú quieres, haremos esto el próximo año, ¿está bien? Linda. Felicidades. Tenga un buen día. Hasta luego. Despídete, hija. Bajar. Ve a ver a Berat. ¿Él estará bien? Madre, Berat está bien. No comió carne. Tú, ve a verlo, hija. Está bien, ya voy. Berat, ¿necesitas algo? Te necesito a ti. No quiero nada más. Qué mal. Me siento muy mal. Ya vámonos. Está bien. Vamos. Buen día. Que tenga buen día. Hasta luego, hijo. También me gusta este. ¿Qué opinas? No sé. Yo tampoco sé. Gracias. ¿Qué te parece si vemos otro? ¿Ah? Mira. Quiero leerte algo. ¿Qué es? Es un poema. ¿En serio? Ferman, ha pasado mucho tiempo. Me inspiraste. Estoy emocionada. Gracias, cariño. Y bueno, estoy lista, te escucho. Léelo. Tu tesoro, amor. Si tú no me ves con esa mirada por un solo día, si no puedo escuchar tu hermosa voz diario, si no entras a esta casa y me sonríes, ese día, la canción de mi corazón se detiene. Se detiene si tú no estás ahí, hablando conmigo. Si tú te vas, en ese día voy a morirme. Será el día en que no tenga ya vida. No podré vivir sin ti.
Te amo. Te amo tanto. Te quiero ver. Te espero en la cima. Si algún día no me encuentras, es que ya he muerto. Si algún día no te puedo encontrar, moriré. Amor, ya estás aquí. Así es, pero no tengo tiempo. Tengo que regresar muy pronto. ¿Estás consciente de que todos nos vigilan? Así es, ya lo sé. Qué mal. Tenemos que acabar con esto. ¿Qué sugieres? No me malentiendas. Nunca. No sé cuándo pasó esto. Pero... yo no quiero vivir sin ti. Lo sé. No quiero que ese sujeto te vuelva a tocar bajar. ¿Sabes lo que sentí yo cuando Handan te tomó de la mano? Perdón, cariño. Lo tienes que hacer. Pero cuando vi que ponía su cabeza en tu hombro, no podía respirar. Sentí lo mismo cuando vi que Berat te tocaba. Soy solo tuya. Siempre. Lo sé, amor. Pero ya no te quiero ver a escondidas. Quiero que todos vean nuestro amor. Quiero decir, esa mujer es mía. No quería dejarte sola en tu casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir la verdad. Yo te necesito bajar. Ya es hora de que todos lo sepan. ¿Tú crees que nos dejen estar juntos, Kemal? No importa si todo el mundo se opone. Estamos cerca del final. ¿Me acompañas? Creo que se me entumieron los pies. Toma mi mano. Feride vivirá aquí.
Señor, pero está muy oscuro. Yo soy la oscuridad. Feridez será mi luz. Será mía. Para siempre.